¿Cómo se siente regresar? Bien. Tuve muchos lindos recuerdos aquí. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz. ¿Quién te dejó solo aquí abajo? Jugaré un nuevo juego con Chauncey. ¿Una lista del tesoro? ¡Qué divertido! Chauncey dice que no puedes jugar con nosotros. Oh. Porque lo dejaste. Necesito algo feliz. ¿Algo feliz? Pensé que los bichos te asustaban. Chauncey me llevará de viaje si termino mi lista, al lugar de donde es. Algo que duele. ¿Estabas pasando tiempo con un nuevo amigo? ¿Te pidió que hicieras algo que te lastimara? Era parte del juego. ¿Te parece un juego que un buen amigo querría jugar? Tal vez ya no deberíamos jugar juntos, Chauncey. ¡Ya no deberíamos ser amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Alice! Se perdió, pero la vamos a encontrar. Cada cultura tiene entidades que se unen a los niños. Los llamamos amigos imaginarios. Siempre estabas jugando con tu amigo imaginario. Cuando su conexión se corta, la entidad se enfurece. Dice que está justo detrás de ti. ¿Me dejas jugar con tu amigo imaginario? No es imaginario. Y no es tu amigo.